A las 7:30 de la mañana, después de desayunar, abandonamos la antigua posada Roda, no sin antes pararnos unos momentos delante de ese chorro de agua y piedra de molino que hay en su zaguán. Comenzamos esta tercera etapa cuando empieza a clarear el día, saliendo de Beceite por una de las puertas que antiguamente servían para proteger y cerrar dicha ciudad. Una vez fuera del casco urbano, un panel informativo nos indica el camino a seguir hacia el Parrizal. Tomamos una pista asfaltada, pasando junto a un acueducto por el que discurre una acequia de agua. La ruta va remontando el valle del río Matarraña en dirección sur y nos va introduciendo en medio de unos paisajes bastante interesantes. El camino nos acerca al río, donde podemos observar la transparencia de sus aguas. Hacemos una pequeña parada para que Mario se acople bien las botas. Cuando llevamos aproximadamente una hora de marcha, la pista asfaltada se termina, y a partir de aquí el firme es de tierra, con algún túnel horadado en la piedra. Llegamos al área de recreo y acampada de Parrizal, muy bien acondicionada. Más arriba el camino termina. Y para avanzar y salvar el río, tenemos que hacerlo por encima de unas pasarelas de madera, situadas a las orillas del torrente para evitar el mojarnos y al mismo tiempo salvar unas pozas de aguas cristalinas y bastante profundas. En algunos puntos tenemos que ir alternando las pasarelas con algunos bloques de piedra. Seguimos el río Matarraña hacia arriba, prestando bastante atención por lo resbaladizo de las tablas y el estado precario en que se encuentran algunas de ellas.
vamos avanzando y el camino nos va desplazando a ambos lados del río, por tramos a veces pedregosos, con otros bastante estrechos donde siguen habiendo pasarelas pegadas a la roca, que vamos encontrando durante un tramo aproximado de unos 2 kilómetros, que tenemos que ir alternando con el lecho del río. El cauce tiene tramos donde se ensancha y hay algo de vegetación. En algún punto encontramos algunos bloques de piedra de grandes dimensiones. El trayecto se pone un poco difícil, pero lo vamos superando. Pronto, frente a nosotros, la impresionante vista de Les Gubbies, con sus puntas apuntando hacia el cielo. Llegamos ante la entrada del estrecho paso de Les Gubbies del Parrisal. Aquí hay dos opciones que siempre dependen del caudal del río. Si este es bajo, se puede seguir por en medio del barranco. En caso contrario, tendríamos que salvar el Matarraña por el paso del Romeret, que es una vía ferrata de unos 60 metros. Nosotros, al ver que el barranco estaba bastante seco, nos internamos por en medio de él, lo que nos dio la ocasión de contemplar desde abajo las impresionantes paredes que conforman Les Gubbies y la preciosidad grandiosa de este desfiladero, dentro del cual sentimos la impresión de lo poco que somos ante estas catedrales de roca. Aunque tenemos que superar alguna dificultad, seguimos avanzando por en medio de esta depresión, y a ambos lados sus verticales paredes de unos 100 metros de altura, dentro de la extrema angostura de algún paso donde a duras penas podemos
extender los brazos. En el interior del cauce encontramos alguna estrella azul, señal inequívoca de que vamos bien. El panorama desde el barranco es excepcional y digno de ver. Después del paso de este estrecho, seguimos remontando hacia el sureste el cauce del Matarraña hasta su nacimiento en el puente de Jimerana, que a pesar de su nombre, se trata solo de un angosto paso entre las rocas. Dejamos el valle del Matarraña y tomamos una senda que sube a la derecha entre medio de un espeso bosque que sigue por las orillas del barranco de la Coscollosa. Junto al camino se encuentran varios tejos, hasta llegar al monumental tejo de la Coscollosa, donde hacemos una pequeña parada para admirar su grandiosidad. El sendero nos lleva a meternos en medio de una gran espesura, digna de tener en cuenta. Continuamos remontando el valle, hasta llegar al estrecho de la Coscollosa, donde unas grapas nos ayudan a facilitar el progreso por este desfiladero. Seguimos el camino hacia la derecha y pronto pasamos junto a lo que llaman la Casa del Rey. Aquí nos llama la atención
un pequeño vallado eléctrico instalado para que no se salgan los animales, pero para sujetarlo les han metido unos enormes clavos a los troncos de los pinos. Ecologismo puro. Después de comentar y lamentarnos de lo visto, continuamos y en una curva tomamos un camino a la derecha, donde un panel nos indica la ruta a seguir, y en poco más de media hora estamos en nuestro punto de destino final de esta tercera etapa, el refugio de la Fonferrera. Lugar con un entorno bastante agradable, con unas grandes pinadas a su alrededor que le dan al albergue un aspecto bastante montañero. Pasamos una tarde bastante tranquila y solitaria hasta la puesta del sol, que llegó una expedición de 16 excursionistas, los cuales también tenían reserva para pernoctar. Casi todo gente mayor y bastante educada, que a la hora del descanso se comportaron con el máximo respeto. Emprendemos la jornada igual que todos los días cuando empieza a amanecer, partiendo del refugio por una senda que marcha en dirección este, y al cabo de pocos metros se sale a una pista que tomamos a la derecha. Más tarde pasamos por la fuente de Basiol. En esta ocasión, a causa de la sequía, no mana agua de ella. Después de bordear la cumbre del Negrell, por la parte norte, subiendo a un pequeño collado, podemos ver las antenas del Caro. Seguimos por una senda que desemboca en la pista de Vallcanares. Pasamos junto a la valla de dicha finca, donde en un gran prado pastan algunos esbeltos y preciosos caballos, donde nos paramos unos momentos. Un buen rato por senda nos lleva hasta la cabecera del barranco de Captás, donde encontramos una pequeña construcción en buen estado. Pronto llegamos al refugio del Mas del Frare, que está cerrado, pero en la parte trasera tiene una habitación abierta para el caso de una emergencia. La senda desemboca en una pista forestal que baja para el este, donde un panel nos indica que estamos llegando a la zona conocida como Casetes Velles, donde hay alguna edificación que se disfruta como segunda vivienda. Thank you.
Un poco más adelante, disfrutamos de unas vistas extraordinarias de todo el macizo que estamos atravesando y a nuestra izquierda la cordillera de Serrasoles. Después de aproximadamente un kilómetro, junto a una balsa encontramos la Fuente de la Llagosta. El lugar nos invita a hacer un pequeño descanso para almorzar y al mismo abastecernos de agua. Proseguimos y en unos 500 metros abandonamos la pista por la izquierda, por un sendero en principio muy bien marcado que lleva a la cercana Cueva del Vidre. La Cueva del Vidre es una oquedad que mira hacia levante, que tiene aproximadamente 43 metros de honda por 30 de ancha y unos 15 de altura. En ella, en la segunda mitad del siglo pasado, se llevaron a cabo varias exploraciones arqueológicas. También cabe decir que desde el lugar donde está ubicada, disfrutamos de unas panorámicas excepcionales. Retrocedemos al sendero que antes habíamos abandonado. A partir de aquí, entramos en una zona de mucha vegetación, acompañados por nuestra izquierda por un gran murallón. El sendero comienza a subir y bajar con fuertes desniveles, una y otra vez, es decir, lo que en el argot montañero llamamos un verdadero rompepiernas. Después de un sinuoso recorrido cerca de los riscos del Marturi, llegamos al collado del Spallers. Desde aquí proseguimos descendiendo por el otro lado, para con una fuerte subida alcanzar el collado de la Carrasqueta. Ahora sí que a nuestra derecha podemos ver las voluminosas torres metálicas de las antenas del Monte Caro. Tira. Seguimos por una carreterilla asfaltada y después de pasar por varias casas llegamos al refugio del Caro, final de esta cuarta etapa. La llegada al refugio del Caro nos llenó de alegría y satisfacción, sobre todo por la buena ducha que nos dimos, ya que el día anterior no pudo ser en la Fonferrera por falta de agua a causa de la sequía. Aunque solo el guarda Mario, un amigo de él y nosotros, éramos los únicos que estábamos en el albergue, la tarde transcurrió amena y apacible, conversando y cambiando impresiones. Por la mañana, después de desayunar, salimos del refugio. Aún está oscuro, pero como la ruta a seguir la tenemos bastante clara, nos atrevemos a continuar. Partimos por el sendero señalizado como GR7, que sale de al lado del albergue. Salimos a una pista que va desde el Mascar a Les Folles. Un poco más tarde nos desviamos por una senda y desde allí, si miramos a nuestra derecha, vemos que nos vamos dejando atrás las torres metálicas del Monte Caro. Una pequeña subida nos coloca en el Coll de Llinars, dejando a nuestra derecha las ganaderías de Les Folles. Llaneando por encima de la sierra, llegamos al collado de Caubet. Desde aquí, en días claros, posiblemente se vea el delta del Ebro. En
esta ocasión no se da el caso. Descendemos un poco y a continuación una pequeña subida nos coloca en el collado del Escarabases. Bajamos y enseguida frente a nosotros tenemos el refugio libre de Les Clotes, el cual está en buenas condiciones para una emergencia, lugar de gran belleza, donde se respira tranquilidad. A partir de aquí, caminamos por un tramo precioso, donde la abundante vegetación lo envuelve todo, pasando por espesos pasadizos de bosque. Continuamos y si miramos a la izquierda, en la lejanía la población de la Horta de San Juan. Desde aquí la senda va tomando altura hasta situarnos en el Coll de Erisons. A nuestra izquierda, les Montañoles de la Enralollada. El sendero nos lleva avanzando hacia media ladera. Alcanzamos los rasos de Maraco, desde donde el fondo y a nuestra derecha vemos un hermoso valle, en su cabecera el pueblo de Alfara de Carles. Después de bajar un tramo de pedrizas, alcanzamos un aljibe con agua de dudosa calidad, así es que no cogemos y continuamos. Pasamos por delante de la masía de Maraco, donde una parte de ella aún se conserva. Seguimos hasta el collado de la Enralollada, para a continuación pasar por el de Gingolers. Más adelante, el paisaje cambia totalmente, predominando el verde de su vegetación que cae entre medio de pequeños cortados. Llegamos, después de varias bajadas y subidas, al Coll del Camp. Desde este punto alcanzamos a ver las rocas de Benet, que pasamos cerca de ellas el primer día. A partir de aquí iniciamos una larga y dura bajada. Llegamos a unos campos de frutales donde tomamos una pista que desciende en dirección este. La pista, más adelante, bordea la masía del castillo,
donde nos paramos a beber agua de un aljibe que hay en su puerta. Se sigue descendiendo y a los pocos metros se pasa una cerca. Pasamos cerca de la fuente del Tej. A partir de aquí perdemos un poco el rumbo, siguiendo por una pista que tenemos que dejar para después, entre medio de unos bancales, llegar al área recreativa de San Roque. Desde este bello entorno boscoso de encinas y pinos, cogemos una pista asfaltada que en poco más de media hora nos lleva a Paúls, final de etapa y de todo el recorrido de Les Estels del Sud. Una buena ducha y una mejor comida en Cales Barberes dan fin a estos 5 días de marcha, en los que hemos vivido y disfrutado a tope de montaña. Una nueva experiencia que a buen seguro nunca olvidaremos.